Buenos días a todos, muchas gracias Pascual, gracias al comité organizador. Nos ha comentado el compañero una pequeña clase de fisiología y ahora toca una de farmacología, con lo cual un poco más aburrida para poder entender esta pregunta. Como somos todos urgenciólogos, me gustaría que levantarais la mano todos aquellos que utilizáis combinaciones de analgésicos en el servicio de urgencias. Bueno, me esperaba encontrar más manos levantadas y decir, bueno, pues ha acabado la charla, porque la respuesta sería que sí. Esta escala, yo creo que muchos de vosotros la conocéis, es la escala que elaboramos en el grupo del dolor de SEMES, y la pongo aquí simplemente para deciros que deberíamos de tratar bien el dolor en urgencias, deberíamos de valorarlo bien, deberíamos de utilizar bien las escalas. Es un poco una alerta, y vaya mi agradecimiento para todos los compañeros del grupo del dolor de SEMES que estamos trabajando fenomenal. Sabéis que estamos haciendo un montón de trabajos y estamos potenciando un poquito el que se trate de manera correcta el dolor en los servicios de urgencias. Lo veis ahí que hay combinaciones de fármacos, hay muchas combinaciones de fármacos. Quizás nos falten en los servicios de urgencias combinaciones intravenosas de fármacos en un mismo vial, sin tener que hacer mezclas de ampollas y tener que mirar de manera constante las interacciones. Pero bueno, las hay, y como os dijo ayer Anselma, las podéis ver en la guía del manejo del dolor elaborado también por el grupo del dolor de SEMES, que la podéis descargar de la página web. Haciendo un poco de historia, deciros que los antiinflamatorios, el mecanismo de acción de los antiinflamatorios fue ligado, este mecanismo se descubrió que estaba ligado a la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Más adelante se piensa que este efecto era el efecto periférico de los AINE y que era su efecto principal, pero enseguida se descubrió que tenía un efecto a nivel central, sobre todo a nivel de la médula espinal. Con el paso de los tiempos se concluye entonces que los AINE tenían ese efecto de acción analgésica periférica y central. Actualmente toman relevancia otros mecanismos de acción de los AINE, como son esas acciones neuroprotectoras de neutralizar los efectos neurotóxicos que ejercen sobre las enzimas COX, tanto la COX-1 como la COX-2. Con el paso de los tiempos empiezan a descubrirse ya las combinaciones, a mezclarse fármacos. Uno de los primeros mezclados fue la aspirina y la cafeína, y con posterioridad fue el paracetamol y la codeína. Con esto se concluía que esta mezcla de los dos fármacos tenía más potencia analgésica que utilizados de manera individual. Con posterioridad ya empieza a experimentarse con la combinación de ibuprofeno y codeína. Seguro que muchas de estas las hemos vivido algunos de nosotros los que llevamos más tiempo en la urgencia. A nadie se le escapa que el dolor es el resultado de un proceso multifactorial con la participación de mecanismos centrales y periféricos y que controlan esta respuesta al dolor. Estas múltiples causas a las que se debe el dolor, desde luego, es importante saber que hay muchas causas que son las que provocan el dolor. El tema es saber que no hay un solo analgésico que pueda actuar sobre todos esos mecanismos que actúan a ese nivel. Con lo cual, buscamos un medicamento que, utilizando a bajas dosis, produzca pocos efectos secundarios y pocos efectos adversos, en definitiva. Las combinaciones de fármacos son utilizadas y son recomendadas por muchos organismos internacionales, sobre todo por la Organización Mundial de la Salud y, desde luego, pues por todas las sociedades científicas que nos dedicamos al tratamiento del dolor. Y tiene, desde luego, muchos beneficios, como son la facilidad de administración, un espectro de acción amplio, una mayor eficacia, un mejor cumplimiento y una mejor relación eficacia-seguridad. Con lo cual,
buscamos esas dosis mínimas eficaces, insisto, para poder tratar el dolor con los medicamentos que utilizamos. Y los investigadores somos los, pues tanto los investigadores como los clínicos, somos un puntal importante, porque muchas veces nos vienen los laboratorios presentando medicamentos y hasta que no lo experimentamos nosotros con los pacientes, con unas bases científicas, por supuesto, no podemos llegar a unas conclusiones y, por supuesto, podemos opinar sobre ellas. Saber que, bueno, a nivel de esta pequeña clase de farmacología que os quería decir, estos productos no deben de competir metabólicamente entre sí, que su farmacodinámica ha de ser compatible, que esa acción analgésica debe sumar, que las características físicas de los fármacos deben de permitir esa fusión galénica de la que hablábamos, importante para conocer de qué estamos hablando, y que la combinación de esos dos fármacos sume más que los dos fármacos por separados. Esta es la premisa fundamental. El efecto analgésico periférico con actividad antiinflamatoria de muchos fármacos unido a la combinación del otro fármaco que va en la misma galénica de acción central. Con lo cual, a mí me gustaría recordar algo que vivimos todos los días en los servicios de urgencias, que una falta de analgesia adecuada provoca aumento de la morbilidad, un mayor riesgo de desarrollar dolor crónico, una disminución del confort del paciente, aumento de costes, retrasos en el alta y más ingresos hospitalarios. Os pongo estas dos diapositivas, o sea, esta diapositiva con estas dos imágenes. A mí me gusta mucho la historia de la medicina de urgencias. Veis que estas dos imágenes son un reflejo del sufrimiento del dolor desde tiempos inmemoriales. Vemos en el lado izquierdo, pues, abscesos dentarios. Probablemente sean abscesos dentarios. Imaginaros lo que esta persona pudo sufrir. Y esto es una trepanación. Como conocéis, las trepanaciones pues todavía se practican hoy en día, pero en la prehistoria se practicaban cuando una persona tenía mucho dolor de cabeza. La causa no se sabía. Lo que pensaban de aquella era que los malos espíritus estaban dentro. Entonces pensaban que si hacían un trépano, los malos espíritus salían y el dolor de cabeza desaparecía. Imaginaros que era un epidural y hacían un trépano, bueno, pues podían tener suerte, pero que si era una cefalea tensional, lo más probable es que acabara muerto el paciente, ¿no? Pero bueno, esas eran las creencias de entonces. Como conclusiones, deciros que una correcta combinación galénica es más efectiva cuando se emplean fármacos que actúan por mecanismos diferentes y sobre todo si son sinérgicos. La búsqueda de las dosis mínimas eficaces de cada fármaco ha de ser una premisa básica para plantear una combinación de dosis idónea. Buscamos la rapidez de acción, que haya mecanismos de acción de rescate. Importante, no os olvidéis el concepto de balance adecuado entre efectividad y seguridad. Los mínimos efectos secundarios. Y pensar que las combinaciones permiten utilizar eso, dosis menores de cada fármaco y mejorar el cumplimiento terapéutico. Aunque me repita en algunas ocasiones, es quizás lo básico de la utilización de las combinaciones de analgésicos. Y muchas gracias.